Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de PC Mag jueves para compartir muchísimas cosas que tienen que ver con el póker, deportes y también tecnología y tendencias. Como siempre, arrancamos con los principales títulos del día. La WSOP cada vez más cerca de su plataforma online. Ya se está palpitando el Dakar 2013 con los preparativos. Lo mejor de la moda de Runway y en autos de Lamborghini. Los profesionales ya se inscriben en el High Roller de Bahamas. Vamos a hablar de póker a nivel internacional y vinculado con el online. El grupo Caesar en el estado de Nevada ha conseguido licencia para que sus jugadores puedan actuar online, lo que va a provocar una verdadera revolución porque tienen la base de jugadores más grande del mundo, aguardando que sus socios de 888 también reciban la misma licencia. En el estado de Nevada se preparan para unas WSOP no solo en vivo, sino online con récord de público. Caesars Interactive Entertainment Inc. acaba de conseguir la licencia de póker online para el estado de Nevada. El grupo empresarial, propietario de los casinos Caesars y de los derechos de las WSOP, es la 17ª empresa que recibe la licencia y espera poder ejercer la actividad en cuanto su socio, 888 Holdings, adquiera también la licencia. Ambas empresas ya están operando juntos en países como el Reino Unido, Francia o Italia, pero la licencia de Nevada tendrá un significado especial. La expectativa es máxima y todo el mundo tiene en mente unas WSOP online y una infinidad de satélites clasificatorios para las WSOP en vivo de Las Vegas. Todd Stewart, director ejecutivo de las WSOP, está seguro de que esta licencia resultará una auténtica revolución en el mundo del póker online, ya que ellos son de las grandes compañías de casinos, las que tienen más clientes en su base de datos, más tráfico en sus salas y más propiedades en más territorios que cualquier otra. Obviamente, es de esperar que puedan ofrecer un producto excitante y con regularidad con el mayor retorno de inversión posible. Por su parte, Sid Palansky, vicepresidente de comunicaciones corporativas de Caesars, agregó que quieren agradecer a la comisión todos sus esfuerzos durante el proceso, ya que no han quedado dudas de que hacen una revisión a fondo y se aseguran de que Nevada sea el mejor mercado regulado posible para el póker online. Si todo sigue por el buen camino, pronto podrá disfrutarse de la experiencia de las WSOP desde la casa. Una nueva edición del Dakar se va a correr en Sudamérica. Se han modificado un poco las sedes, no el calendario, que va a arrancar dentro de unos días en enero. Sí, Perú va a ser la sede principal, como en su momento fue Argentina y Chile. Ahora la base va a ser Perú, por supuesto que va a pasar por otros países. Va a tocar el norte argentino, no va a largar desde Buenos Aires como fue en las últimas ediciones. Pero el Dakar se empieza a vivir, se empieza a sentir. El Dakar 2013 ya se palpita en Perú. El traslado del Rally Dakar empezó. Los 700 vehículos de los europeos que formarán parte de la competición ya arribaron al continente. Es la buena noticia tras la confirmación de que el piloto catalán Marc Coma no va a formar parte por la lesión. Transportados en la embarcación Río Imperial durante 21 días, llegaron a tierras americanas. El cargamento con las máquinas participantes provenía desde el puerto de Le Havre, al norte de Francia. Ahora van a permanecer en el puerto Callao, en Perú, hasta el 2 de enero. Ese día se van a realizar las verificaciones técnicas y se revisarán cuestiones administrativas para dar inicio a la competencia 3 días después. En esta edición se unirán Perú, Chile y la Argentina del 5 al 20 de enero de 2013. Las únicas intervenciones pequeñas que se deben organizar es volver a inflar algunos neumáticos y recargar algunas baterías. En cuanto al resto, todo está bien y los vehículos pudieron dirigirse hacia el parque cerrado, donde serán vigilados muy de cerca hasta que los pilotos vengan.
Estas fueron las explicaciones de Jan Mark, miembro de la organización encargada de supervisar las operaciones en Lima. Se estima que los pilotos arriben el 31 de diciembre. Nos vamos a la primera pausa en PC Mag. Salidas les proponemos porque estamos a fin de año, hay que divertirse, hay que salir con amigos, con familia, solos. Alternativas para todos. Después pausa y ya volvemos. Hoy a las 21, Grand Prix llega a Ultra para dar un show en vivo luego de su último concierto hace 9 años. Mañana a las 20 se llevará a cabo el show de Boom Boom Kid que estaba programado para el martes 25 de diciembre. El viernes también, pero a partir de las 24, el DJ inglés John DeWitt y el DJ belga Jimmy Van Ham se presentarán en la estación de Córdoba.